Navidad, ¿quieres escucharlo? ¿Quieres escucharme solo? Odio los solos. Con cuidado, hermanos, con cuidado. Calma, tontín. Más despacio, fortachón. Con precaución, cuidado. ¡Hey, pitufos! ¿Quieren escucharme solo? No, ahora no estén molestando. Porque papá pitufo dice que el gran pudín es uno de los elementos más importantes de la celebración de Navidad y cualquier distracción puede derramar una gota y eso no está bien. Ningún pitufo sabe apreciar la música. ¡Perezoso, quieres oírme solo! ¡Qué bonitos regalos tienes, bromista! Son mis sorpresas festivas especiales, uno para cada pitufo. ¿Ya hiciste los pollos? No, pero con poción solo de Navidad, ¿quieres oírlo? Pues la verdad, no, espera, espera, armonía. No le veo la gracia, tendré que hacer otro. Estoy ansioso por probarlo, es el pudín más maravilloso que jamás se haya hecho. El gran pudín ya casi está listo y no se derramó una sola gota. Sé que papá pitufo estará muy contento con mi trabajo y en cuanto a mí solo... ¿Ya quieres escucharme solo? ¡Sóbame un poco más! ¿Sí? ¡Cuidado con esos conos y cuidado con las esferas! ¡Y cuidado con esa estrella! Todos mis pitufitos están felices. Esta será la mejor celebración navideña que hayamos tenido. Y desde entonces todas las navidades, el alegre Santa Claus con su barba blanca, su gorro encendido y su gran costal lleno de juguetes sale de viaje para visitar a todos los niños del mundo. Y traernos regalos. Me encanta esa historia, abuelo. ¿Santa Claus es verdadero, abuelo? Por supuesto, hijito. La Navidad no sería igual sin Santa Claus. ¿Navidad? ¡Bah! Odio estas fechas, pero lo que más desprecio es la Navidad. Me estoy imaginando a esos miserables bodoquitos azules confeccionando sus regalos y derramando armonía. ¡Bah! ¡Amor y felicidad! ¡Es repugnante y nauseabundo! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Azrael! ¿Qué haces allá arriba, gato tonto? ¡Voy a convertirte en alfombra apolillada! ¿Qué es esto? La vieja receta de mamá para que la vida sea abominable. ¡Eureka! Justamente lo que necesito para destruir la Navidad de los pitufos. ¿Cómo van a sufrir? Y después de que hayan sufrido irremediablemente, los destruiré a todos, uno por uno. Solo quería saber si ya estaba listo, papitufo. No es cierto, goloso. Quería robarte un pedacito para ti. Y eso es ser egoísta, pitufiavaro. Porque papá pitufo dice filósofo. Que hay otros 99 pitufos además de ti. Y además de todo... ¡Filósofo! Todos tenemos partes iguales del pudín. Porque... ¡Filósofo! Gracias. Como te decía, goloso, el gran pudín no estará listo hasta que le agreguemos el ingrediente final. ¿Te refieres a la última nuez, papitufo? Así es, la última nuez. ¿Te refieres a la última nuecesota, grandotota, madurota y deliciosa? ¿Y la comiste? Ay, lo siento, papitufo, no pude resistir la tentación. Ay, está bien, goloso. Iré a pedirle otra nuez a la ardillita. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one. Esta maravillosa receta no estará completa hasta que le agreguemos el último ingrediente. Radiaceite de cera, el dulce toque de mi querida mamá. Esto hace que mi corazón se alegre, Azrael. Pronto los pitufos ya no existirán. No comprendo por qué salió mal, Azrael. Seguí la receta de mamá hasta el último ingrediente. ¡Ay, Azrael! ¡Puedes soltar la ardillita! ¡Ya la tengo, papá pitufo! Vaya, creo que mis ojos ya no están tan bien como antes. ¡Gracias, ardillita, y feliz Navidad! ¡Azrael! Pensar que la Navidad...
Navidad casi está por llegar, y esos pitufitos azules están cantando, bailando y gozando. ¡Esto es repugnante! Si solo pudiera ponerles las manos encima a esos abominables pitufines, los... ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Por favor, amable señor, nuestro trineo se volcó y nuestro abuelo no quiere abrir los ojos. ¿Quiere ayudarnos? Díganme una cosa, ¿tienen dinero? No. ¡Entonces retírense! Oh, él es muy malo. Ya lo creo. Ven, William, buscaremos a alguien que pueda ayudarnos. Mi sobrino y mi sobrina debieron llegar hace horas. Nunca debí permitir que hicieran ese viaje con su abuelo. Organizaremos una búsqueda de inmediato. Sí, señor. ¿Crees que el abuelo se haya ido al cielo, Gwen? Se pondrá bien, William. Reza para que alguien nos ayude. ¡Qué atrevidos muchachitos, Azrael! Interrumpieron mi trabajo. Veamos en qué iba. Ah, sí, dos lágrimas secas de murciélago y un pellizco de... No, esta receta no dará resultado. ¡Esos pitufos! Tengo que encontrar la forma de destruirlos. ¿Quién es usted? ¿Que quién soy? En realidad no importa quién soy. Lo importante es que puedo darte el poder para destruir a los pitufos. ¿Puede hacerlo? ¿Y a cambio de qué? Quiero a dos niños que están perdidos en el bosque. ¿Puedo preguntar para qué? Venganza, simple venganza. Resulta que el tío de esos niños, el buen alguacil, debido a su amable naturaleza, constantemente se inmiscuye en mis asuntos. Ha evitado que yo realice mis fechorías una y otra vez. Quiero hacerlo sufrir secuestrando a sus niños. ¡Qué brillante! ¿Y por qué no busca a los niños usted mismo? ¡Pamplinas! Digamos que estar cerca de todo lo que signifique bondad me es abominable. Entiendo. ¿Y los pitufos? Este pergamino te dirá dónde encontrar la aldea de los pitufos y lo que debes hacer al llegar. Ah, sí. Partiré de inmediato. ¡Los niños primero! Los pitufos después. Sí, por supuesto. ¡Niños! ¿A dónde se habrán ido esos dos pilluelos, Azrael? ¡Niños! ¡Hola! Estamos buscando a dos niños perdidos, mi sobrino y mi sobrina. ¿No los ha visto? No los he visto. Parece que hubo un accidente. El trineo de su abuelo se volcó. Él está bien, gracias a Dios, pero no encontramos a los niños. ¡Ay, pobres niños! Pero yo estaré con los ojos bien abiertos, señor. Por favor, hágalo. Ofrezco una recompensa de 10 monedas de oro por su regreso a salvo. ¿Eh? ¡Uy, 10 monedas! ¡Pero qué generosidad! Lo principal, sin embargo, es que sus queridos niños estén a salvo. ¡Ay, cuánto rezaré porque estén bien! Mantenga abiertos los ojos. Estoy seguro de que los encontraremos. ¡Y feliz Navidad, buen hombre! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! 10 monedas de oro, ¿eh? Quizá encuentre la forma de quedarme con todo, Azrael. Los pitufos y además el oro. ¡Niños! Siento mucho miedo, Gwen. ¡Pobre abuelo! Está bien, William. Todo va a salir muy bien. ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Escucha, papá Pitufo! Es la voz de una niña. Ah, sí. Es exactamente lo que pensé, papá Pitufo. Creo que deberíamos... ¡Ay, espérenme! Ustedes, lobos, no deben hacerle daño a estos niños. Son nuestros amigos. ¡Es Santa Claus! ¡Eso espero! Sean buenos, hermanos lobos. Sigan su camino. Por favor, nuestro abuelo está herido y necesita ayuda. Nuestro trineo se volcó y... ¿Dónde está su abuelo? Se quedó en el trineo. Tontín, filósofo, fortachón, busquen el trineo. Sí, papá Pitufo. Pitufina, corre a la aldea. Necesito que me ayuden con los niños. Sí, papá Pitufo. Y ahora, niños, no se preocupen. ¿Usted es Santa Claus? ¿Y Santa Claus? ¿Yo? ¡Ahí está! ¡Vamos! Ay, aquí voy. Lo siento.
¿Ves a un abuelo en alguna parte? Aquí no está, Fortachón, pero te aseguro que han estado aquí muchos humanos. Pues más vale que regresemos y se lo informemos a papá Pitufo. Oye, Fortachón, filósofo, miren esto, miren, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa será, Lo que dicen no es lo importante, Tontín. Lo que significa es lo que realmente importa, porque papá Pitufo... ¡Sé lo que dice ya! Winnie William, el abuelo está bien. Quédense en el Teneo porque volveré. Los ama su tío Edgar. Claramente se ve que este mensaje no es para nosotros. Sin embargo, aquí estamos. Tres pequeños puntitos azules en la inmensa y blanca... ¡Espérenme! Lo que haremos, Azrael, será entregar los niños al forastero, destruir la aldea de los pitufos y después llevar la partida de rescate hasta el forastero para recibir la recompensa. ¡Un plan perfecto, Azrael! ¡Ideado genialmente! ¡Niños! Espera que el abuelo sepa que vimos a Santa Claus. Y a todos sus ayudantes. Todo ese maravilloso y delicioso pudín y yo ni siquiera he probado una gotita, papitufo. ¡Pitufo goloso! ¡No seas egoísta! Se supone que es época de Navidad y debes dar, no recibís. Y ya que están tan lejos de casa esta Navidad, quiero obsequiarles este pequeño presente. Gracias, es muy amable, Santa. Papá Pitufo es un santa. Esto es hermoso. Oh, muchas gracias. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Traemos el trineo, papá Pitufo? Ah, y había una nota. Era de su tío. Y dice que su abuelo está bien y que también puede hacer... ¿Y que quiere que los dos se queden en el trineo? Porque va a regresar. Es una buena noticia. Santa, estoy tan feliz. Estoy ansiosa por ver a mi abuelo y a mi querido tío. ¿Podemos terminar de abrir nuestros regalos antes de irnos? Por supuesto, William. Ábranlos todos. Odio los regalos. ¿Por qué eres así, gruñón? Sé más amable. Esta es una canción que cantamos los días festivos. Es muy antigua y muy bonita. Goodness makes the bad news go away. Goodness makes you happy every day. Badness cannot start if there's goodness in your heart. Goodness makes the bad news go away. ¿A ustedes, niños? Con mucho sentimiento. Bien, pitufitos, traigan mucha leña. Necesitaremos una gran fogata que sirva como señal. ¡Sí, papá Pitufo! ¡Silencio, pitufos! ¡O se los haré comer a mi gato! Pitufina, pero no debe ser para nada bueno. ¿Qué hacemos, papá Pitufo? Solo hay una cosa por hacer, filósofo. Seguirlos. Por favor, señor, déjenos ir. ¿Qué va a hacer con nosotros? Ese es mi pequeño secreto. ¡Cálgame! Ahora los niños son míos, como acordamos. Sí, sí, por supuesto, como acordamos. Tome, lléveselos, lléveselos. Mi palabra es tan pura como el oro. Sí, estoy seguro de que eso es verdad. Ese forastero se ve muy malo. Y ahora, como acordamos, estos son los medios para que destruyas la aldea de los pitufos. Sí, sí. Bien, niños, váyanse con el amable caballero. Estoy seguro de que tiene un hermoso regalo de Navidad para ustedes. Ya lo creo. Vengan conmigo. Ay, papá Pitufo, ¿cómo puede ser alguien tan malvado? Bien, ya debo irme. Y que pasen una feliz Navidad. ¿Qué hará con la aldea? Eso tendrá que esperar, vanidoso. Los niños son primero. ¡Por fin los encuentro, pitufos! ¡Salgan ya a enfrentarse a su fin! ¡Pitufos! 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 Se han ido, Azrael. Pero no importa. Ya volverán. ¡Oh, gloriosa noche! Comenzaré ahora mismo sin ellos. ¡Fuerzas malévolas! El brebaje apestoso la bruja preparó, pero nunca resultó. Destruyan de los pitufos la alegría y que en este año ninguno sobreviva. Resultó, acabé con la aldea. Pasarán hambre y se quedarán sin hogar. ¡Oh, y es maravilloso, maravilloso! Y ahora iré a cobrar mis 10 monedas de oro. ¡Feliz Navidad, pitufos! ¡Feliz Navidad! No deben estar muy
lejos, papá Pitufo. Mantendremos nuestra distancia hasta averiguar qué trama. ¡Señor! ¡Señor! ¡Los encontré! ¡Encontré a los niños! Un forastero que llevaba una capa arrastraba a los pobrecitos niños hacia el bosque. ¡Oh, no! Traté de rescatarlos. De veras lo intenté. Casi pierdo la vida a manos de ese demente enfurecido. ¿Por dónde se fue el granuja? ¡Por allá! Atravesó el hielo y se adentró en esos árboles. Vamos, compañeros. ¿Dónde está mi recompensa? 10 monedas de oro. Se las daré cuando encuentre a los niños. ¡Pero usted prometió! ¡La falsa expectativa me ha desilusionado! ¡Un contrato es un contrato y tú has quebrantado el nuestro! ¡Reconócelo! ¡Yo! ¡No! ¡Hubo un malentendido! ¡Es que yo solo! ¡Ahora vendrás conmigo! ¡Me encantaría complacerlo, pero yo tengo otros asuntos que atender y entonces... ¡Ah! ¡Claro que iré! ¡No que usted ordene cualquier cosa, pero retira sus viboritas, por favor! Después de ti, Gargamel. Sí, claro que sí. Mira, papá Pitufo, Gargamel y Azrael se han reunido con ellos. ¡Ay, pobre Will! ¡Pobrecita Gwen! ¿Y por qué no, pobre Gargamel? ¡Pobre Gargamel! Ya no puedo caminar, señor. Me siento cansado. ¿A dónde nos lleva? Este lugar es bastante apropiado. Entonces ya no me va a necesitar así que competir. Te equivocas. Alguien tan maquiavélico siempre me es útil en mi trabajo. Por lo tanto, nos acompañarás a mí y a los niños en lo que yo considero el viaje final. Dijo que no caminaríamos más. Ya no caminarás más, querida niñita. Ya. ¿Y a dónde nos va a llevar? A casa, por supuesto, a mi casa. Estoy seguro de que les gustarán. A casi todos nos gusta. ¡Yo me voy de aquí! ¡Nadie se irá de aquí! Por favor, me está asustando. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Luz brillante! ¡Llévanos a casa en este instante! ¡Deténgase, por favor! No, sí, por favor, deténgase. Me portaré bien, se lo juro por mi mamacita. Chispitufos, llegamos tarde. Sí, demasiado tarde. Quizá no. Sí, quizá no. Pero, papá Pitufo, ¿qué podemos hacer nosotros contra esos poderes tan malévolos? Existe un poder mayor, el poder del amor. Debemos cantar, pitufitos. ¿Cantar? Sí. Canten como nunca han cantado antes. Y crean como nunca han creído antes. Goodness makes the badness go away. Goodness makes you happy every day. ¡Más fuerte! Badness cannot start if there's goodness in your heart. Goodness makes the badness go away. ¡Pitufos! ¡Fuera, molestos insectos! Están interfiriendo con poderes superiores a sus conocimientos. ¡Auxilio, Santa! ¡Más fuerte, pitufos! ¡Canten con todo su corazón! ¡Se los advierto, pitufos! ¡Dejen de interferir! ¡Fuego! ¡Avívate! ¡Niños! ¿Pueden oírme? ¡Sí! ¡Canten con nosotros! ¡Es su única esperanza! ¡Única! ¡Canten! ¡Canten! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Más fuerte con el corazón! ¡Fuego! ¡Da un salto! ¡Que la bondad no pase este círculo! ¡Fuego más alto! ¡Que la bondad no pase este círculo! ¡Tú también, Gargamel! ¡Sí, tú canta! ¡Que cante yo! ¡Pero si solo me sé la cucaracha de las patas chuecas! ¡Badness cannot start if there's goodness in your heart! ¡Goodness makes the badness go away! ¡Goodness makes the badness go away! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Es verdad! ¡Se ha ido! ¡William! ¡Gwen! ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Gracias a Dios que están bien. Hijitos, qué bueno que no les pasó nada. Sí, estábamos tan preocupados. ¡Sanos y salvos! ¡Me aseguré de eso! Y ahora, hablemos de la recompensa. ¡No! ¡No
le des nada. ¿Qué? Fue muy malo con nosotros. ¿De veras lo fue? ¡Tonterías! Solo quería enseñarle estos peligros del bosque. Usted sabe cómo son los niños. Espera, no le hagas daño. Es la víspera de Navidad. La época de perdonar. También a él, también a él. Sí, es la época de perdonar, estoy seguro. Bien, ya debo irme. Son unos lindos niños. Bueno, ya debo irme. Y créeme, Azrael, en este mundo no hay ninguna justicia. ¡Santa Claus nos salvó! ¿Santa Claus? Sí, y todos sus ayudantes. Nunca creerán lo que nos pasó. ¿Santa Claus? Vaya, vaya, vaya. ¡Adiós, señor Santa! ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y gracias! Bien, no fue una Navidad muy feliz, mis pequeños pitufitos. Sin regalos, sin pudín, sin árbol, ni siquiera camas calientitas. Pero todavía tenemos lo más importante. ¡Nosotros! Son mis palabras exactamente. Odio decirlo, pero me siento muy bien. ¡Oigan! ¿Alguien quiere oírme solo? Cielos, papá Pitufo, ¿qué fue lo que pasó? No estoy seguro, tontín, pero en Navidad todo puede pasar, hasta milagros.